falta una hora para que arranque. ¿Qué te imaginas del show? ¿Qué crees que va? Vamos a ver todos los que nos queden. No sé. Trato de no poner expectativas. Que venga gente a escuchar a la banda o no. Y nada, qué sé yo, es un lugar raro, un día raro. Cuando estoy ahí, sucede lo que sucede. Y eso es, para eso estamos, ¿no? Para que sucedan cosas en el momento que tienen que suceder. ¿Tenés Facebook? No. Sí. ¿Y para qué sirve? Para nada. Para conocer gente. Ver las fotos de tus amigos, poner fotos. Es como las otras páginas, como Fotolog y Flickr. Sí, para pasar el tiempo. Muy abierto a todo el mundo. No vienes a mala suerte. ¿Tu próxima novela? Sí. Esto es terrible. La mala suerte. Pero vos te consideras. Vos te podrías llamar la pandilla de Murphy. Pero vos te considerás un tipo con mala suerte. No. Tuviste mujeres. Nunca entendés. No, la mala suerte es esto. Para un navegante, ya, pero bueno. Por ejemplo, si se quiere ir, no lo dejan las corrientes. Bueno, la tormenta perfecta es un ejemplo de mala suerte. ¿Te acuerdas también de esa pelotudez? Eso existe. Vos le dices el Nestrom. No. Y hace un par de años empecé a tocar sola, yo tocaba en otra banda que se llamaba Les Enfants. Y bueno, nos separamos, mientras tanto yo igual tocaba y empecé a armar el proyecto y empecé a tocar sola. Y fui invitando gente y grabé un disco que se llama Londres. En Holanda, el torbellino se llama el Nestro, que es gigantesco, es un monstruo. Hay cuenta pueblo, que es. Agarró un barco. Uno se olvidó porque se ató. Bajá, cadáver, monstruo. Se te acercó alguien que no tenía nada que ver con la electrónica y más, y te pidió algún consejo, alguna participación. Que te haya sorprendido, por ejemplo, alguien. Pedo, ¿cómo, o sea, nunca. Sí, yo desde Divididos, pero no es que me sorprendió Divididos, sino porque Divididos venía de Sumo, que es una banda que para mí es experimentada con todas las músicas, y eso ya me gustaba, desde una máquina electrónica, rey, laburaban con, no sé, como estaban con las cosas escocesas. Las gaitas. Con gaitas y. Mucho DAB y nada, y Luca era un chabón re visionario, digamos. ¿Ahí levanto el Facebook? No sé, nunca entré a uno. Se inventa bastante con las fotos del perfil. Y bueno. Yo conozco amigos que tuvieron su edad. ¿Tenés a tu ex novio en Facebook? Y la borré. No, y la dejo. La elimino. Por el momento creo que voy a dejarlo. Igual depende de cómo te gaste la relación. Si te sigue cabiendo un poquito, aunque sea, está bien. Autorizarlo y ya fue. Hay dos maneras de decirlo. Un psicoanalista debe decir, no mires el inconsciente, sí. Porque el inconsciente, para demostrarte, te hace sufrir. Mejor lo dice Nietzsche. Cuando miras fijamente un abismo, el abismo te mira. Es así. Hay algo. No importa cómo lo llames. ¿Por qué sucede tanto? ¿Por qué entiendo Heidegger? ¿Por qué no? Hay alguien que pensás que no lo entiende. Yo creo que soy el único tipo que piensa. En serio lo hice. Por ejemplo, me reuní con los mejores psicoanalistas, un tipo que decía que era nietzschiano. O sea, nadie piensa. Yo te hago este ejemplo. ¿Qué es esto? Vos me decís que es una botella, soy un pelotudo, ¿cómo una botella? Del ver, excepto Heráclito, y ahí viene Heidegger. ¿Vos sabés el ejemplo famoso? Y por ejemplo, ¿qué dijo Heidegger? Te lo dijo un campesino, el agua no es H2O, es aquello por lo que me da por la mano. Empezás por ahí. Pero cuando vos escuchás, las cosas te dicen quiénes son. No verás, porque los ojos son alienígenas. Los ojos, por eso los cielos saben más.